Buenas y bienvenidos a la banda de Sepulcro de los Primeros, continuando en su modalidad de mítico. En este siguiente encuentro de la banda, vamos a ver el combate contra Liu Bing, último del ala de Automas, quien añade un extra que nos hará estar muy pendientes de muchas cosas en el combate, además de abrirse una fragua más en su interfase. No es muy complicado, pero nos lo pondrá algo difícil. Sin más, vamos al lío. A modo de resumen, el combate contra Liu Bing parte de dos grandes cambios. Por un lado, ganaremos una mecánica extra llamada cambio de alineación, de tal forma que cada mitad de la banda de forma aleatoria será marcada con uno de los dos posibles colores. Cuando realice este cambio, si un jugador no tiene ambas alineaciones bajo sus pies a la vez, morirá instantáneamente. Por otro lado, Liu Bing añade un automa extra a cada interfase, de tal forma que si en modo normal teníamos 2 y en heroico 3, ahora tendremos activas las 4. Y por desgracia, cada automa añade una función final cuando es derrotada, haciendo que se complique mucho la elección de cuáles matar. Aún así, ahora lo explicaremos mejor. Comenzamos con el cambio de alineación, que hará nada más comenzar el combate. De forma aleatoria, media banda será marcada con un perjuicio llamado melódico, y otra media con armónico. De tal forma que cuando realice este cambio, todo jugador que no tenga en su radio de efecto ambas, morirá al momento. Pero por cada uno dentro de este radio de efecto, recibiremos una detonación mayor. Esto forzará a que tengamos que hacer grupos de diferentes alineaciones para compartir el daño. Al derrotarlo, nosotros por primera vez, con 4 jugadores ya era un daño bastante alto, pero por suerte ha sido nerfeado este daño, por lo que ahora con 2 o 3 grupos en general, será más que suficiente para aguantar esa detonación. Simplemente saber que en cada ronda de fase principal, haremos motas inestables y luego cambio de alineación 2 veces en total, antes de pasar a la interfase. Lo ideal, como vemos, es que nada más marcar las motas inestables las dejemos lejos y en nuestro caso la melee alrededor de Liu Bing, para que cuando el tanque sea marcado con la bomba pueda limpiarlas al momento. Luego cada uno iría con su grupo de alineación, que tenéis huecauras para facilitarlo todo y listo. Lo más importante es que en cambio de alineación los jugadores serán atraídos o empujados en función de cuál tengan, pero si estamos todos cerca de Liu Bing siempre, simplemente nos juntaremos de nuevo, detonaremos y a continuar, aunque ojo que tenemos muy pocos segundos. Es una mecánica muy fácil que solo requiere que cada grupo tenga de ambos tipos y no falle. Esta sería la mitad del combate, ya que la otra parte serán los automas y sus prioridades. Como hemos comentado, ahora cada uno recibe un beneficio extra de modo mítico, haciendo que nuestra elección sea más específica en cada ronda. Por prioridades comenzaremos con la matriz de defensa, el automa más grande, que simplemente al morir dejará una barrera que reducirá al 50% el daño de todo lo que esté dentro durante 10 segundos. En la medida de lo posible sacarlo para evitar que la cúpula no escude a nadie. El automa de degeneración, los más pequeños, a medida que vayan muriendo, irán aplicando mota inestable a jugadores aleatorios, por lo que cuando suceda habrá que estar muy pendiente para salirse y dejarla lejos. El automa de adquisiciones, el que marca jugadores, a los 30 segundos de morir resucitará de nuevo, por lo que evitaremos a toda costa que suceda con control de masas. Y el automa guardián creará centinelas de forma indefinida. Con ellos vistos y sabiendo cuáles salen en cada interfase, haremos una mecánica que nos resultará muy fácil para derrotarlo. Para empezar, la primera ronda de automas es a los 30 segundos de empezar el combate, y muchas hermandades, como en nuestro caso también, deciden dividir el daño en esta primera ronda de tal forma que formemos 2 grandes grupos y acabemos con 2 automas antes de que salgan. Con un DPS compensado y guardando CDs de daño, deberíamos poder matar esos 2 automas guardianes evitando que entren en combate. Si todo va bien, que obviamente al estar tan lejos deberemos ir nada más dejar la mota inestable, saldrá la matriz de defensa, que con acabar con ella lejos de Liu Bing, antes de que muera, no tendremos problemas con su barrera. Y por la otra fragua, en esta interfase, un jugador deberá ocuparse de enraizar y controlar el resto del combate al automa de adquisiciones que salga. Es vital que ese jugador nunca pierda el control de masa sobre el automa, por lo que cazadores con trampa de hielo o raíces de druida vendrán genial para este cometido. A partir de aquí, ya en todas las interfaces iremos siempre juntos, y no habrá más división de DPS. En este caso, tras acabar esta primera interfase, nos situaremos como vemos en la forja más alejada de la derecha de la sala, donde tras realizar la fase normal, deberemos acabar con el automa guardián. En este caso, deberemos ir rápidamente al centro, si podemos ayudándonos de portales o velocidades,
porque tendremos una matriz de defensa y dos oleadas de automas de degeneraciones. Y recordad que estos se pararán a castear a 15 metros de cualquier jugador. Si vamos rápidamente y nos ponemos debajo del Liubin, luego con un par de empujones a cada lado los tendremos rápidamente debajo. Y tocará hacer áreas como si no hubiese mañana. La misión, aun con la matriz de defensa, es acabar con todos ellos y que mueran todos en la menor cantidad de tiempo posible. De hecho, alejar la matriz de defensa será perder demasiado tiempo, así que aconsejamos matar todo tal cual está. Recordad, eso sí, que a medida de que mueran los automas de degeneración, irán poniendo motas inestables a jugadores aleatorios y deberemos ir llevándolas donde no molesten. Una vez todo limpio, continuaremos en sentido horario, porque ahora, tras realizar la fase normal, que es exactamente igual que todas, con el añadido de nunca olvidar el automa que tenemos enraizado, pasaríamos a la siguiente interfase. En este caso, la siguiente fragua será la de la izquierda nada más entrar, que contendrá un automa de matriz de defensa. Acabaremos con él y ahora tendremos dos automas de adquisiciones, nuevos para enraizar, y uno de degeneraciones que mataremos sin problemas con daño residual debajo de Liubin. Recordad que Liubin recibe daño todo el combate salvo cuando estemos en la fragua, evitando que salga algún automa. Es cierto que ahora tendremos 3 jugadores pendientes de enraizar cada uno su automa de adquisiciones, pero ganaremos muchísimo daño extra. Además, como podemos ver, las motas inestables empezarán a ocupar muchísima zona de combate, por lo que es vital ir aprovechando de dónde nos movemos y no volvemos para dejarlas ahí. Tras otra fase normal, como todas, y utilizando esta última fragua para dejar motas inestables, pasaríamos a la última interfase de todas, donde tendremos que acabar con un automa de degeneraciones, haciendo que salga un cuarto de adquisiciones que enraizaremos, y dos automas guardianes que cogerán los tanques bajo Liubin. En este momento, salvo controlar las raíces, nuestra misión será usar heroísmo o ansia de sangre y solo centrarnos en acabar con Liubin para terminar el combate. Y en esencia, Liubin tiene el extra del cambio de alineación y que salen 4 automas de cada ronda, pero como vemos, si tenemos para controlar con raíces o trampas, la cosa se facilita muchísimo más. Quizás tras darle tantos tries, las dos únicas cosas que nos pueden tirar para atrás el combate son perder esas raíces o detonar motas inestables. Si evitamos esas dos cosas, la mecánica es muy sencilla. Además, si vamos aprovechando el espacio para dejar motas donde nos movemos y pegadas a las anteriores, ya que nunca repetiremos fragua, lo tendremos muy colocado todo como vemos. Y quedaría listo de esta forma el último jefe de banda de este ala, en modo mítico. Y como de costumbre, espero que os haya resultado de ayuda esta guía y continuaremos en el siguiente vídeo con Alondrus, último del otro ala, como siguiente encuentro en dificultad mítica. Cualquier duda que tengáis, ponedla en los comentarios. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.